multicolor espectáculo. La hinchada recibió a Universidad de Chile y lo propio hizo en su sector la hinchada de Universidad Católica. El partido se inicia con carga precisamente para los azules, para Universidad de Chile, con Sánchez desde el minuto 1 en el arranque. El cuadro universitario llegó en esta combinación, Sánchez Sala Sánchez, y la primera situación de apremio para el arquero Tapia. Tanto Sánchez, especialmente Sánchez y Sala, fueron realmente en esta primera etapa incontrolables. Ahí está la jugada previa al gol, algunos dicen que pudo haber mano. Lo cierto es que la para entre los dos zagueros, Sala habilita a Valencia, gran trabajo Valencia, importante para la selección, y de derecha cruza el balón que roza en alguien y se mete, ahí lo vemos. La pelea Sala, se la da Valencia, y de derecha pica. Importante, Héctor, para el futuro del próximo día sábado de la selección, la buena presentación de Víctor Hugo Castañeda y la muy buena de Valencia, que ha vuelto a ser el Valencia que estábamos esperando. Y la muy buena también del arquero Tapia, ¿eh?, que fue figura, a pesar de los tres goles, fue figura. Universidad Católica intenta a través de Garnero en el minuto 16, para Caté, uno gran de los pase, hombres movedizos. Gran pase, le da un poco recto Caté, que no termina de concretarse, y ataja el arquero. Nuevamente la U ahí en ataque. Otra vez a Víctor Hugo Castañeda, ¿no? Un jugador importante. En esa acción, Católica nunca se preocupó del lanzador, que era en una tarde inspirada. Ahí falla y se lo pierde otra vez Sánchez, que le da de derecha junto al palo después de una falla de Lizama en el salto. Una habilitación con ventaja de Sala, un remate al segundo palo, se va fuera. Eso fue en el minuto 18. Y en el minuto 24, la carga para Universidad de Chile, Rodríguez por derecha, ubicando a Salas, que se lo pierde. Muy bien Tapia, muy bien, saliendo Tapia abajo, muy concentrado en la jugada. Qué fea se ve la cancha del Estadio Nacional. Sí, pero nos explicaron que es una cuestión estética y no de hecho. Me parece que es el tipo de pasto, nos dijeron algo así, pero que está bien. Llegamos al minuto 21. Nuevamente pondrá en movimiento Víctor Hugo Castañeda. Mire qué pasa. Para Salas, y se lo vuelve a perder Marcelo Salas. Otro que ha venido levantando. Salas siempre es peligro. Ahí le da recto, de cualquier manera le había tapado, había dado los pasos adelante. ¿Qué correspondía al arquero Tapia? Finaliza la primera etapa con parcial de 1-0 para Universidad de Chile. En el segundo tiempo, la jugada para Rosenthal. Sale Vargas del área incluso. Caté, el pase atrás, no remató. Ahí vemos el pase, la marca. Claro, el Garnero pica muy bien en diagonal. El comienzo del segundo tiempo de Católica fue muy bueno. Realmente parecía, esta jugada lo empieza a insinuar, que podía lograr emparejar el partido y especialmente lograr el empate. Ahí Caté amaga, toca atrás y aparece justo Puente para evitar el remate de McNiven, que había ingresado por Jorge Bajo. Y atención, que aquí viene una jugada tremendamente complicada para el árbitro don Mario Sánchez. Penal de Ronald Fuentes sobre Sebastián Rosenthal. Veamos la repetición, la va a comentar don Jorge Mazardo luego en las jugadas claves. Ahí lo levanta, lo toca. No toca el balón, por consiguiente, aplica el reglamento como quiera, Héctor. No, es penal. Es penal. Los cuatro lados. Nos saltamos al minuto 9 en este tiro libre extraordinario de Rodríguez. Extraordinario también la contención o el desvío del arquero de la selección nacional, Tapia, que llega en óptimas condiciones futbolísticas y físicas al próximo partido por la selección chilena. Tiro libre de Garnero y es Superman Vargas quien con la punta de los dedos envía el tiro. De todo fue bueno que Tapia hubiera tenido tanto trabajo, ¿no? Pensando. Quedó a punto, dice. Claro, otra falla defensiva en Universidad Católica. El polaco en acción. Se la pone a Valencia. Otra patada Tapia. Y otra vez Tapia, formidable al lanzamiento de esquina. Bueno, recordemos, aquel penal pudo haber sido. El 1-1. Después de este córner vendrá el 2-0 que define en gran medida el futuro del partido. Ahí lo vemos, córner de Rodríguez y anticipa a todo el mundo traverso. Notable. Sin reacción, imposible reaccionar el arquero. Un latigazo, pero realmente un mazazo como gol y como manera de sepultar casi las esperanzas de Católica. 2-0, traverso de cabeza. Ahí vemos el córner. Bien ejecutado y que libre entra. Que entra libre y anticipa a todo el mundo. 23 minutos, 2-0.
Llegamos al minuto 33, donde se produce otra de las jugadas claves. Ya vimos que no había offside, ¿eh? Sale tarde Ardiman y acá va a haber mucha discusión si fue o no fue penal. Mario Sánchez ve penal. Jorge Mazardo después nos va a decir su opinión, ¿no? Tendremos otras tomas de abajo, de otro lado, para... Y ahí expulsa. La expulsión no sé si también formará parte de... Él se abre en realidad, ¿no? Pero bueno, lo derriba, lo choca o no sé. Salas trata de hacer el dribbling. Ingresa Patricio Toledo, corría al minuto 33. Y sale Garnero, ojo. Sale Garnero. Para que pueda entrar Toledo. Y consigue Salas el 3-0 en los 33 minutos. Luego vendrá otro incidente, la falta sobre Mora de Caté. Y a su vez la reacción de Salas, atención, que también eso peligroso, es expulsado. Sí, peligroso también pensando en la eliminatoria. Por supuesto. Se reinicia el partido y ahí va Caté. Muy, muy descuidado de la pelota, más preocupado de la integridad del rival. Y bien expulsado. Y atención ahí. Atención, está consignado en el informe. Ahí viene Sala, ¿eh? Ese intento de agresión al juez. Ahí y ahí Sala. Hay una patada. Primera incidencia. Ese que no le da. Y mire abajo a la izquierda de la pantalla el puñete de Salas. A Caté lo sacan porque antes había dado una patada. Lo advierte el juez de línea. Y el árbitro lo expulsa. En 37 minutos, expulsado Caté, expulsado Sala. Anteriormente había sido expulsado Tapia. Y casi el polaco consigue la cuarta cifra. 3 puntos para Universidad de Chile. Legítimos, por cierto. Ahí una chambonada defensiva. Y alcanza a rescatar el balón Patricio Toledo. Casi fue el cuarto, ¿no? Reiteración de la jugada. Ardiman y Toledo se enredan, se la dejan servida. Y casi, casi consigue Golbert la cuarta cita. También hubo agresión ahí. Ya vamos a hablar con Jorge Mazardo, tenemos mucho material para él. Notas.